muito feliz com a oportunidade de estar vestindo essa camisa, um clube gigante aqui no Peru, né? Conhecido mundialmente, sempre está disputando competições sul-americanas. Muito feliz com o meu primeiro gol com essa camisa e mais feliz ainda pela classificação. Uma noite extraordinária que tenho que se quedar na memória de todos nós outros por muitíssimo tempo. Hemos hecho hoy un partido que en ningún momento hemos nos desconcentrado, hemos mantenido un nivel de concentración muchísimo alto y que mismo después de sufrir este golpe duro, tuvimos la madurez de volver al partido, de tener la claridad de girar la pelota sin prisa. Ya así al final, recibiendo el segundo gol y el tercero, caímos una desesperación, en una desorientación más bien. El rival aprovechó hasta el último momento. La verdad, muy feliz, muy nervioso de mis compañeros. Y ahí nomás rápidamente nos encontramos con el 1-1. Creo que todos pensaban que ya estaba acabado, pero creo que el equipo supo reaccionar. El equipo siempre mantuvo la calma, inmemorable para todos los hinchas de Cristal. Creo que siempre vamos a recordar este partido, que es importante también porque es parte de la historia del club. Justo hablé con Ginar y me dijo que él quiso patear al arco, así que yo le creo. Ah, confirmado. Era sí, la duda. Él me dijo que quiso patear al arco. No, claramente fue un centro, ¿no? Pero ya cuando un equipo está así, ya para ganar, se da. Triunfo muy importante, es algo histórico. Una alegría ganar así con nuestra gente, que siempre nos apoyó, que siempre están aquí con nosotros, y esto es para ellos. La verdad, yo tenía toda la confianza de que íbamos a hacer más goles, porque sobre todo queríamos eso solamente, que se abra el arco. Eso era lo que buscábamos, sabíamos que si se abría el arco iba a llegar los goles, porque tanto allá como aquí hemos propuesto bastante.